Hola, no, mis queridos amigos, ya estamos de regreso con otro video más de electrónica monitoriales. Este día tenemos esta pantalla de la marca LG, modelo 42LB 5800, la cual también está representando una de las fallas comunes. La vamos a conectar a la red eléctrica, vamos a esperar que el televisor arranque. Como puedes ver, tenemos pantalla blanca y vemos estas franjas acá. Además de eso, al pasar algunos segundos encendida, comienza a generar un destello, ahí como puedes ver, con más franjas y líneas de colores. Muy bien, esta es la falla que está representando esta pantalla. Cabe mencionar de que hay pocas posibilidades de que nosotros podamos recuperar un panel de esto, debido a que comúnmente esta serie de problemas se encuentran en los chip COF. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer en este video es seguir el proceso de reparación, con el fin de buscar, encontrar qué es lo que está sucediendo acá. Ver pues si podemos realmente rescatar este panel o definitivamente ya no se va a poder hacer nada. Si estás interesado sobre la información que voy a brindar, te invito a que te quedes hasta el final del video. Acuérdate también de dejarnos un like y de compartir nuestros videos en tus redes sociales, ¿ok? Acuérdate también de suscribirte para que estés pendiente del resto de videos que seguiremos subiendo en nuestro canal. Entonces, señores, yo voy a proceder a desarmarlo y luego continuamos con el tutorial. Muy bien, amigos, como pueden observar, ya lo hemos desarmado. Me he dado cuenta de que acá a esta pantalla pues le han adaptado el panel. De hecho, la tarjeta Tecon, observa cómo la han dejado acá. Ahí puedes observar. Pero si el televisor estaba funcionando correctamente, no nos vamos a fijar en ese tipo de trabajo que acá han realizado, sino que vamos a meternos de lleno en lo que sería buscar resolver el problema. Ok, entonces la primera prueba que debemos de hacer es verificar si los voltajes de la tarjeta TECON están correctos. También pues, como ya he mencionado en otros videos, analizar si tenemos problema en la tarjeta previo al panel de la parte A y de la parte B. Entonces, lo primero, revisar los voltajes. Eso es lo que en este momento vamos a hacer. Muy bien. Ya le hemos conectado a la red eléctrica. Ahí el televisor ya encendió. Y vamos a verificar los puntos de referencia de voltaje acá en la tarjeta TECON. Los cuales, pues, para esa tarjeta, pues como ya algunos de ustedes saben, tenemos VGL, VGH, VDD y HVDD. Vamos a revisarlos acá. Tenemos el voltaje VGL, ahí tenemos menos 5 voltios. Observa qué es lo que está sucediendo ahí, ese voltaje está pulsativo. Veamos acá, está pulsativo pero sí se eleva a menos 5 voltios. Tenemos el voltaje VGH que probablemente es de 28 voltios. Está marcando exactamente 28.6, pero de la misma manera se encuentra pulsativo. Verificamos entonces el voltaje VDD, 17.1 voltios, lo cual también es un voltaje correcto, pero sigue teniendo el problema de voltaje pulsativo. Tenemos acá HVDD que es de 8 voltios. Muy bien, ahí tenemos 8.5 voltios, pero de la misma manera pulsativo. Cuando tenemos un problema como ese, probablemente pues la falla se encuentre en uno de los chip COF. Levantamos acá para observar. Ahí está representando la falla. Entonces hacemos lo siguiente. Desconectamos de la red eléctrica. Verificamos si desconectando uno de los cables flexibles que conectan a la tarjeta previo al panel, ahí pues el voltaje se estabiliza. Muy bien. Además de eso, vamos a verificar si representa señal de video. Ok, y como puedes ver, sigue con el mismo problema de voltaje inestable. Vamos a revisarlo acá. Ahí, pues efectivamente, está el voltaje inestable. Ahora entonces, desconecto de la red eléctrica. Y regresamos este a su lugar correspondiente. Y desconectamos el otro. Muy bien, conectamos nuevamente la red eléctrica. Verificamos entonces el voltaje nuevamente.
Ahí exactamente permanece pulsativo. Verificamos acá también a ver qué nos está representando el panel. Exactamente continúa con las rayas de colores. Muy bien. Entonces acá tenemos que al desconectar las tarjetas previo al panel, el problema persiste. Entonces, ahora vamos a desconectar ambas tarjetas para verificar si el problema efectivamente se encuentra en la tarjeta TCON. Conectamos nuevamente la red eléctrica y vamos a revisar nuevamente el voltaje. Vamos a ver VDD. Ok, como puedes ver, incluso con los cables de alimentación previo al panel, siempre continúa exactamente el voltaje pulsativo. Y el voltaje de alimentación para la tarjeta TCON es de 11.7. Incluso ahí también podemos observar un poco de inestabilidad en el voltaje, pero sin embargo se mantiene sobre el margen de 11 voltios, lo cual debería de trabajar correctamente lo que es la tarjeta TCON. Acá 28.5 y continúa el problema de voltaje inestable. Entonces, señores, algo que estamos observando es de que el conversor de CDC está calentando demasiado y también los condensadores que se encuentran en esta zona, que son parte de la conversión del voltaje VDD. Para revisar ese tipo de temperatura que tiene en este momento, pues lo que sería el conversor de CDC, vamos a utilizar una herramienta muy sencilla. Como puedes ver, este es un termómetro láser con infrarrojo para poder determinar la temperatura de los circuitos. Entonces voy a conectarlo a la red eléctrica. Vamos a verificar el estado del grado centígrado. En este momento está a 46.7, pero está descendiendo porque pues el televisor está desconectado. Vamos a alejarnos un poco. Vamos a verificar ahora. Muy bien. Ahí va para abajo la temperatura. Ahora sí conecto nuevamente la red eléctrica. Vamos a verificar cómo se eleva la temperatura en el conversor de CDC. Ahí va subiendo. Una temperatura común en este tipo de conversores de CDC tendría que ser a 36 grados. Y como puedes ver, ahora ya tiene 51.7. Sigue subiendo. Acá, señores, definitivamente tenemos problemas con el conversor de CDC porque él no está controlando de manera correcta la salida de voltaje para esos puntos de referencia. Lo que podemos hacer nosotros acá con esta tarjeta TCON es reemplazar el integrado conversor de CDC. Pero para efectos del video yo no lo voy a reemplazar en este momento, sino que directamente lo que voy a hacer es probar con otra tarjeta TCON. Pero también es necesario que analicemos algo. Aquí sí, definitivamente tenemos un problema con el panel. Ahora les explico cómo es este sistema. Voy a conectar esto en su lugar correspondiente. Vamos a retirar estas bocinas de acá. Muy bien. Este panel, si puedes observar, trabaja con cuatro chip COF. En la parte A tenemos uno, acá tenemos otro. En la parte B también tenemos uno por acá y el otro por este lado. ¿Ya? Entonces, si nosotros verificamos lo que sería el panel completo, debemos de saber que acá tenemos dividido lo que sería con cuatro chip COF. Entonces, ellos controlan diferentes sectores del panel. En este caso, desde la mitad para allá, es controlada por el primer chip COF y la segunda parte de acá para allá, entonces es el otro chip COF. Lo mismo de esta parte. Ahora bien, cuando lo conectamos a la red eléctrica,
Ahí como puedes ver, ahora va a comenzar con lo que es el voltaje pulsativo. Ahí tienes exactamente lo que sería el problema. Y acá es donde quiero que analicemos algo. Ciertamente la pantalla blanca y este problema de estas líneas que aparecen es porque es el momento donde se pierden los voltajes que emite la tarjeta TCON. Pero hay unas franjas que están casi pues de manera estable, lo cual serían estas que están acá y estas otras. Eso significa de que acá sí directamente hay problema con un chip COP. El chip COP que representa el problema es el que está en la parte B, desde este extremo hasta acá. Este otro al parecer está en perfecto estado. De igual manera, este otro desde acá hasta la mitad de este sector y de aquí para allá. Entonces, aunque nosotros resolvamos el problema acá con esta tarjeta TCON, siempre vamos a tener este problema, ¿ya? Porque acá definitivamente hay fallas en el chip COP. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es, pues, colocar la otra tarjeta TCON. Ya mencioné que no voy a reparar esta en este momento, sino que voy a probar con otra para no extenderme tanto con el video. Muy bien. Acá tengo otra tarjeta TCON que es exactamente la misma serie y vamos a colocarla acá. Muy bien, ahí está colocada de manera correcta. Ahora sí, voy a conectar nuevamente el televisor a la red eléctrica. Y vamos a revisar el voltaje. Muy bien. Verificamos entonces lo que son los puntos de referencia. Tenemos acá VGL. Muy bien, ahora el voltaje está estable. El voltaje VGH estable, 28.1. El voltaje VDD estable con 16.9. El voltaje HVDD estable con 8.4 voltios. Y si verificamos la temperatura del conversor de CDC, como puedes ver, está a 38 o 39 grados centígrados, lo cual es la temperatura correcta de operación. ¿Ok? Ahora vamos a verificar acá el panel. Muy bien, como puedes ver, ahí pues efectivamente, ahora sí tenemos señal de video. Y como mencioné hace un momento, sí tenemos definitivamente problemas con este chip COP. Entonces acá todavía hay una técnica más que se puede aplicar para buscar resolver este problema. Es poco probable también, como ya mencioné, debido a que si se encuentra la falla en el chip COP. Y realmente no podemos hacer nada con otra técnica que les voy a enseñar, entonces definitivamente acá no podemos hacer nada temporalmente porque no tenemos la máquina de unión ACF, la cual se necesita para poder colocar esos chip COP que se encuentran en el panel. ¿Ok? Entonces, señores, yo dejo hasta acá este video y si tú estás interesado sobre qué podemos hacer para poder buscar resolver este problema en estas pantallas, pues entonces no te pierdas el otro tutorial. Muy bien, entonces este es otro video más para la colección de video de electrónica mini tutoriales. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.